Y como somos todos muy caballeros, siempre dejamos que la rosa entre las espinas del jardín sea la primera que arranque. Vamos a pedirle a Pamela que arranque. Entre otras cosas, sé que es muy, no va a querer decir todo, pero ya es la nueva jefa de enseñanza del IMO, el encargado de todo de Felicidades. simulación Gracias. en el IMO. Entonces, pues adelante, Pam, preséntate, por favor. Sí, claro, doctor, gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Soy Pamela González. Como ya dijo el doctor Van y Laura amablemente, trabajo en el Instituto Mexicano de Oftalmología y estamos en Querétaro, en México. Estoy ahora en el Departamento de Enseñanza. Soy cirujano de segmento anterior y trabajo directamente con residentes y becarios en esta área. Y bueno, pues también estoy muy involucrada en el proyecto de simuladores de realidad virtual para MSIX. Y bueno, pues muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pam. Bueno, pues Eduardo, simplemente lo estoy diciendo por cómo parecen de izquierda a derecha, ¿eh? No, no tengo ninguna preferencia. Adelante, Pues Eduardo, por favor. yo soy editor clínico de Review of Ophthalmology, colaboro ya varios años con Oftalmólogo al Día y mi campo de acción es cirugía refractiva desde los años 80, así que he pasado por todas las cirugías y técnicas que han venido haciéndose y todos esos pacientes, pues actualmente muchos vienen ya presentando cataratas, así que el tema me interesa y me apasiona porque mi otra área de acción es la cirugía de catarata. Encantado de colaborar. De pronto yo no voy a presentar mayor cosa, sino animar un poco la tertulia. Así que los invitados aquí principales, pues junto con la doctora Pamela, por favor, presentarse en la medida de que haya alguien que no los conozca. Claro, Memo, por favor, doctor Guillermo Rocha. Muchas gracias, Vani. Gracias por la invitación. Y la verdad, me da muchísimo gusto estar con todos aquí esta noche para compartir ideas. Yo soy originalmente de México, pero desde hace muchos años vivo acá en Canadá. Trabajo en práctica privada con mucha enseñanza clínica. Tengo residentes que rotan por mi clínica. Y estoy en el centro de Canadá, en Manitoba, y trabajo en dos diferentes ciudades. Entonces, mi enfoque es segmento anterior, hago trasplantes también, DISEC, DIMEC, y me he enfocado mucho más en los últimos años a la precisión en los lentes intraoculares, gracias a ser parte del comité organizador de un curso que damos cada año a los residentes de último año aquí en Canadá. Y poco a poco más con esa como convicción del concepto de la cirugía de catarata refractiva, en el sentido de cómo podemos dar los mejores resultados posibles a nuestros pacientes. Así es que me da mucho gusto intercambiar ideas con mucha gente que respeto y que veo los artículos que publican o que discuten, y pues a ver cómo sale esto. Gracias. Muchas gracias, Memo. Joaquín, por favor. Bueno, pues va, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo poder estar aquí con gente tan querida y tan admirada. Y bueno, nosotros, yo estoy soy director médico de Cubisión, está en Almería, es una ciudad pequeñita al sudeste de España, dentro de Andalucía. Fundamentalmente la práctica que tenemos, o la que yo tengo, es más bien la cirugía refractiva, presbicia y catarata, ¿vale? Y quizás, no sé, alguno me podréis conocer porque estoy bastante obsesionado con el tema de la medicina basada en la evidencia. Terminé recientemente un máster de ello en la Universidad de Oxford y creo que es una herramienta básica para todos nosotros para, si bien la investigación primaria sería la herramienta básica para incorporar innovación a nuestra práctica clínica diaria, pues la medicina basada en la evidencia sería la herramienta básica para tomar decisiones en sanidad, ¿no? Y digamos que esto es un poco mi motivación. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Y creo que para todo nuestro auditorio será muy conocido Joaquín porque publica muy frecuentemente en el tema, igual que Memo. Entonces, y bueno, Memo también fue, no quiso adornarse mucho, pero bueno, fue uno nombrado hace ya unos años uno de los 10 mexicanos más influyentes en Canadá, expresidente de la Sociedad Canadiense. O sea que estamos entre puros
laureles aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, para nuestro público, el tema de esta tertulia es el cálculo de lentes en situaciones especiales. Creo que lo primero que tenemos que empezar es qué son situaciones especiales, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros podemos tener una definición, pero me gustaría, ya que Joaquín fue el primero en el chat que teníamos mientras estamos organizando esto, ¿cuáles considera que son esas situaciones especiales y podemos ir trabajando? Pues probablemente sea lo que tenemos todo un poco en mente, ¿no? Y además, más hablando de cálculo de lente, los que se salen dos desviaciones estándar de la distribución normal, ¿no? Aquellos ojos raros, bien sean por un tamaño de longitud axial grande o pequeño, situaciones que puedan estar haciéndonos ruido en el cálculo de lente, como puede ser la cirugía refractiva láser corneal, se me ocurre. Probablemente la queratoplastia, el queratocono, córneas que estén alteradas. Y luego situaciones que puede haber así un poco peculiares, ¿no? O vemos mucha cirugía en directo, enlatada, en situaciones de afaquia, ¿no? Pues llamanes y demás. Y quizás se habla poco, ¿no?, del tema del cálculo de la lente en esos casos. ¿Cómo de bien están construidas las biometrías en ese tipo de pacientes? Se me ocurre. Y pues, fundamentalmente quizá eso, ¿no? Claro, no, muchas gracias, Joaquín. Y creo que coincidimos todos. Y incluso hay a veces las situaciones que tenemos que cambiar el lente estando en el quirófano, porque tuvimos un problema de ruptura de cápsula, tuvimos que poner el saco o cualquier otra situación, que eso puede ser una situación especial, ¿no? Cada uno la podemos ir definiendo.